quien en su infancia no ha escuchado aquella antigua fábula con una moraleja de un flautista que tocando su instrumento logró encantar a las ratas que asolaban una comarca y que al regresar a cobrar sus honorarios, la ciudad decidió no pagarle. Entonces, furioso, entonó otra misteriosa melodía con su flauta y los niños de la aldea le siguieron a las cuevas de una montaña para nunca más volver a aparecer. Sí, una fábula terrible, pero detrás de ella hay una historia todavía más siniestra y que al parecer ocurrió realmente. En 1816, Wilhelm y Jacob Grimm publicaron en el volumen 1 de su obra Deutsche Sagen, que traducido del alemán es Los alemanes dicen, un cuento titulado Der Rattenfänger von Hameln, El cazador de ratas de Hameln. En él se narra un trágico suceso acaecido en una pequeña ciudad del norte de Alemania llamada Hameln. Sus habitantes vivían felices y orgullosos en ella hasta que en 1284 una plaga de ratas invadió la ciudad. La situación sobrepasó a las autoridades, haciéndose insostenible para toda la población. La terrible plaga parecía no tener fin. Hasta que cierto día surgió de la nada un extraño hombre vestido con ropajes de vivos colores. Este, tras presentarse como un flautista, se ofreció a la ciudad para liberarla de los roedores, a cambio de una recompensa. Desesperados, todos estuvieron de acuerdo, por lo que el flautista se dispuso a cumplir su parte del trato. Valiéndose de su flauta, comenzó a entonar una melodía que hizo salir de sus escondrijos y madrigueras a todas las ratas. Estas siguieron como hipnotizadas al flautista, que tras abandonar la ciudad se dirigió hacia el cercano río Weser. Una vez allí, el flautista se metió en el agua sin dejar de tocar, mientras que las ratas poseídas por aquella música siguieron aquella melodía, se ahogaron en el río. La ciudad quedó libre de la plaga, tal y como se había comprometido el flautista, pero, llegado el momento, se arrepintieron del trato y viéndose libres de las ratas se negaron a pagar lo convenido. El flautista se marchó muy enojado. Cuando la ciudad se negó a pagarle por sus servicios, el Salvador tramó su venganza, atrayendo con su melodía a los niños de Hameln. El 26 de junio reapareció por la mañana a las 7 en punto, tocando de nuevo su flauta. En esta ocasión no fueron las ratas, sino todos los niños de la ciudad, incluida la hija del alcalde, los que, embriagados por aquella melodía, siguieron al flautista hasta la montaña, donde desaparecieron para siempre. Aunque el cuento ha perdurado, también lo ha hecho la ciudad de Hameln, que aún hoy parece pertenecer a un cuento de hadas. Y sin embargo, la realidad es más siniestra. Al parecer, los hermanos Grimm se inspiraron en una historia basada en hechos reales. La crónica más antigua del suceso, el manuscrito Lüneburg, que data de 1440, recoge la desaparición de 130 niños en la ciudad de Hameln. Sin embargo, las fuentes no aclaran el motivo de la desaparición, por lo que existen varias teorías que intentan explicar el misterio. Algunos historiadores hablan de que se trata de una alegoría de la peste negra que asoló Europa durante el siglo XIV. El reputado historiador William Manchester, en su obra A World Lit Only by Fire, un mundo iluminado solo por el fuego, sostiene que los niños fueron asesinados por un desquiciado que merodeaba por la zona. Otras teorías apuntan a que se trata de una referencia al reclutamiento de niños de 1281 llevado a cabo por el obispo de Olmutz, Bruno von Schamberg, para repoblar Moravia. Hay incluso quien relaciona esta misteriosa desaparición con la llamada Cruzada de los Niños. Este hecho, acaecido en 1212, se encuentra a medio camino entre la leyenda y la historia. Aunque en la actualidad dicha cruzada es cuestionada por muchos historiadores, en Alemania se cree que unos 7.000 niños siguieron a un pastor de nombre Nicolás, al que Jesucristo en persona, aparentemente, se le había aparecido para pedirle que reconquistara Jerusalén. El cuento nos recuerda al texto Chronica Regia Colonensis,
escrito en el siglo XIII, en el que se recoge niños y muchachos de edades que iban desde los 6 años hasta la plena madurez, abandonaron sus carros y arados, sus rebaños y todo aquello que estuvieran haciendo en aquel momento para marchar a Tierra Santa. Es posible que los niños de Hamelin se embarcaran en esta cruzada, como al parecer hicieron tantos otros de la región, para nunca más regresar a sus hogares. Sea como fuere, lo cierto es que el cuento parece esconder algo más que una moraleja, pues hasta la fecha no sabemos a ciencia cierta el motivo de la desaparición de los 130 pequeños. La prueba está grabada en las propias paredes de Hamelin. Una placa en la fachada de piedra de la llamada Casa del Bautista, una residencia privada con entramado de madera que data de 1602, da testimonio explícito del misterio. La inscripción dice así: el 26 de junio de 1284, en el día de San Juan y San Pablo, 130 niños nacidos en Hamelin fueron sacados de la ciudad por un flautista vestido con ropas multicolores. Después de pasar el Calvario cerca de Koppenberg, desaparecieron para siempre. La inscripción no es la única pista. Una anotación en los registros de la ciudad de Hamelin, que data de 1384, lamenta que han pasado 100 años desde que se fueron nuestros hijos. La vidriera de la iglesia de San Nicolás de la ciudad de Hamelin, destruida en el siglo XVII, pero descrita en relatos anteriores, ilustra la figura del bautista con varios niños fantasmales. Y el manuscrito Lüneburg del siglo XV, un libro que cuenta lo ocurrido junto con 5 versos de memoria histórica, algunos en latín y otros en alemán de la Edad Media, se refieren a una historia similar de 130 niños o jóvenes que desaparecieron el 26 de junio de 1284 siguiendo a un flautista hasta un lugar llamado Calvary o Köppen. El flautista se convierte entonces, pues, más que en un cuento de hadas, en el emblema de un profundo misterio histórico. La pregunta es, ¿qué pasó con los niños desaparecidos de Hamelin? El maestro seductor, el fascinante cazador de ratas, está ahora en el centro de atención de varios historiadores que investigan qué sucedió exactamente en la ciudad el 26 de junio de 1284. Las teorías son innumerables. Según Whitley Reimer, coordinador del proyecto del Museo de Hamelin, que han estado organizando una exposición especial que se centra en el alcance global de la leyenda del flautista, una de sus principales teorías sugiere que los jóvenes de la ciudad fueron parte de una migración de alemanes a Europa del Este provocada por una recesión económica. En este escenario, dijo Reimer, el flautista desempeñó el papel de un supuesto localizador o reclutador. Ellos eran los responsables de organizar las migraciones hacia el este y se decía que usaban vestimentas coloridas y tocaban un instrumento para atraer la atención de posibles colonos. Aunque algunos historiadores creen que los jóvenes emigraron a Transilvania, la teoría del lingüista alemán Jürgen Udolp es la más comúnmente aceptada. Sugiere que fueron las regiones alrededor de Berlín como la ubicación más probable en un área que ahora es el este de Alemania, dice Reimer, y respalda su teoría con evidencias de nombres de lugares. De hecho, Udolp descubrió que los apellidos más comunes en Hamelin en ese momento aparecen con sorprendente frecuencia en las áreas de Uckermark y Prignitz, cerca de Berlín, que él ubica como el centro de la migración. La teoría también se ve reforzada por la evidencia de que la región recién liberada de los daneses estaba lista para la colonización alemana. También abundan otras teorías, digamos, más fantasiosas. Algunos historiadores sugieren que la leyenda refleja parte de la ola de cruzadas medievales destinadas a recuperar Tierra Santa. Otros argumentan que se perdieron esos jóvenes a causa de la peste negra, aunque las fechas realmente no coinciden. Sin embargo, hay una teoría más intrigante que apunta al fenómeno medieval de la manía del baile, provocada por una sucesión de pandemias y desastres naturales. La extraña plaga de la danza que cobró miles de vidas en la Europa del siglo XVI, conocida como la danza de San Vito, se ha documentado en la plaga de la danza que apareció en Europa continental ya en el siglo XI y que era una forma de histeria colectiva. La danza podría extenderse de individuos a grandes grupos y todos padecían una compulsión irrefrenable de bailar febrilmente, a veces durante semanas,
a menudo saltando y cantando y a veces alucinando hasta el punto de agotamiento y en ocasiones la muerte, como un trompo que no puede dejar de girar. Y de hecho, en el siglo XIII, hubo al sur de Hamelin, en la ciudad de Erfurt, un brote de una especie de fiebre de danza donde se documentó que un grupo de jóvenes giraba salvajemente mientras salía de los límites de la ciudad para acabar a 20 kilómetros de distancia en un pueblo vecino. Algunos de los niños, sugiere una crónica, fallecieron poco después, literalmente bailaron hasta la muerte, y los que sobrevivieron quedaron con temblores crónicos. Quizás, teorizan algunos, Hamelin fue testigo de una plaga similar, en la que figurativamente los jóvenes bailaban al son de la melodía del flautista. Pero todas estas historias y todas estas teorías se olvidan de una cosa específica del misterio de Hamelin. No explican la fecha particular citada en que se pierden a los niños y cuando comienza la sensación local del trauma, señaló Reimer. ¿Pasó algo que los funcionarios encubrieron? ¿Algo quizás tan traumático que se haya transmitido oralmente durante tanto tiempo en la memoria colectiva del pueblo, durante décadas e incluso siglos? De hecho, la fecha que figura en toda la documentación local señala el 26 de junio como el día en que desaparecieron los niños. Este día también es la fecha que las celebraciones paganas festejan el solsticio del verano. El hecho de que la documentación también enfatice que los jóvenes siguieron al flautista hasta el Koppen, comúnmente traducido como colinas, sugiere otro vínculo. Hubo regiones en Alemania donde la llegada del verano se celebraba encendiendo fogatas en las colinas, dijo Reimer. Todo eso lleva a una lectura particularmente macabra de la leyenda del flautista. Quizás el flautista, emblema de un chamán pagano tocando su flauta, estaba llevando a la juventud de Hamelin a sus festividades de verano cuando la facción cristiana local, con la esperanza de cimentar la conversión, asaltó y masacró al grupo. Una teoría menos sangrienta es que quizás los niños fueron llevados a monasterios locales. Sin embargo, si el cuento sugiere una posible tragedia histórica, también ofrece una redención artística. La historia del flautista, dice Reimer, mientras se prepara para el debut de su exhibición el 26 de junio, se conoce en al menos 42 países y 30 idiomas, o tal vez más, y aparece en el arte, la literatura, el cine, la música, etc. El flautista es un patrimonio compartido de muchas personas y ese patrimonio cultural conecta a Alemania con el mundo. En última instancia, entonces, el flautista fracturó una comunidad, pero unió a una mucho más grande. Un individuo llamado Decan Lud, originario de Hamelin, informó hacia 1384 de que poseía un libro coral que contenía una estrofa que aportaba el testimonio de alguien que había visto con sus propios ojos el suceso. Lud aseguraba que esta estrofa era obra de su abuela. Este libro se considera perdido desde fines del siglo XVII. ¡Qué raro! El nombre de Decan Lud puede indicar una posición clerical, es decir, la de diácono, de latín decanus, el alemán moderno decan o deschan, y Lud, una forma antigua o dialectal de Ludwig, pero esto no ha sido probado. Por otro lado, y para hacer más escabroso el misterio, existe una ley costumbre largamente establecida en Hamelin que prohíbe cantar o tocar música en una calle particular de la ciudad, por respeto a las víctimas del legendario acontecimiento, la llamada Bungel Ossenstrasse, adyacente a la casa del flautista. Durante desfiles públicos con música, incluidas las procesiones matrimoniales, la banda musical deja de tocar al llegar a esta calle y continúa con la música una vez que la ha atravesado. En realidad, quizás esto nunca fue una simple fábula.